¿qué tal? Muy buenos días. Estamos transmitiendo desde DGES TV y nosotros somos profesores de inglés de la Escuela Secundaria Técnica número 26. Welcome to our English class. Mi nombre es Denny Carrillo y el profesor es mi compañero Raúl Castro. Buenos días. Bueno, pues el día de hoy vamos a seguir repasando, reforzando algunos temas que ya hemos visto en clase. Recuerden que, bueno, vamos a estar en contacto con ustedes a través de diferentes medios. Este es uno de ellos. Y si tienen dudas, al final les vamos a compartir una página, el blog de la escuela, donde podemos estar respondiendo sus preguntas. En este caso, bueno, es un tema de tercero. And we are going to talk about movies. Vamos a hablar acerca de películas. So, Raúl, do you like movies? Yes, yes, I do. I like all kind of movies. Yes. Yeah, well, I have some specials, right? Okay. So, I have the name of some movies here. The Exorcist, Friday the 13th, mm-hmm. Halloween, Hostel, and It. Yes, okay. And I think this Curse is the Exorcist. Yes, I think that. And also Halloween. That sí. is one of my favorites. Yeah. Okay. Mm-hmm. Te digo un secreto. A mí no me gustan estas películas. Ninguna la he visto. No pretendo verla, pero bueno, estoy segura que a mis alumnos sí les gustan, ¿no? Si ustedes van en pareja al cine, vayan a una de terror. Claro, sí es un abuso. Okay, entonces, well, how do horror stories or movies make you feel? ¿Cómo nos hacen sentir? ¿Qué sentimos cuando vemos este tipo de películas? Well, the objective of this session is that we can identify the emotions that we have, okay? Tenemos que tratar de identificar, de conocer las emociones que sentimos ante cierto tipo de situaciones. Por eso aquí estamos manejando películas, pues, de terror, ¿no? De terror en este caso. En este caso, por ejemplo, scared. So, se siente uno con miedo. 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 Exactamente. Scared. That's right. So we have another emotion. Anxious. What's this? Ansioso, ansiedad, ansioso. Así es. Mm-hmm. Well, this now, this is at the end. Stress. Nos sentimos estresados. Mm-hmm. Estresados. Nervous. Kind of. Kind of nervous, yes. Nervioso. Mm-hmm. Fear. Like this. That's right. I don't want to see. That happens to me when I see these movies. I said, I don't want to see anymore. Ah, okay. That's sí, good. Me da mucho miedo. No quiero ver. Miedo. Mucho miedo. Fear. Yes. And anguish. Angustia. Mm. Angustia. Okay. Entonces, okay. Esas son algunas de las emociones que nos genera el ver este tipo de películas. Aunque hay algunas personas que muy pudieran valientes. Ver muchas películas de terror y ellos se sienten o no sienten nada. Nothing. Mm-hmm. Sí, lo puse porque algunos de ustedes me han comentado que no sienten nada cuando ven este tipo de películas. Mm-hmm. No entiendo cómo, pero bueno. Mm-hmm. Entonces, el caso es aquí que empecemos a identificar emociones, ¿ok? Tenemos muchas otras. Y bueno, el lado opuesto, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando vemos una película que es más agradable, una película de amor? ¿Cómo nos sentimos en diferentes situaciones? Bueno, tenemos ahí el ejemplo, una emoción. Happy. Muy feliz. Feliz. Bueno, feliz. Uh-huh. Sad. Mm. Triste. Demasiado triste. Demasiado triste. Relax. Uf. Relajado. Tranquilitos podemos ver esa película. Así es. Angry. Como cuando vieron la película del infierno, así se sintieron. Enojado. Bored. In my case, I think 10 cosas que odio de ti. Yes. Bored. Okay, sí. Boring sí, es movie. Aburrido. Yes. In love. Oh my God, The Notebook. I think that yes. film is one of the most movie yes. about It's romantic. One of my favorites. Yeah. Yeah. El Love, enamorado. En español lo conocimos como El Diario de una Pasión. Así una película es. Muy, muy, muy para llorar y enamorarse. Así es. Scared. Scared. The Ring. Maybe The Ring.
the ring. Maybe the ring. El okay. aro, así es. Ahora sentí un poquito asustados. Un poquito de miedo. Sleepy. Sleepy. Well, maybe. Need for Speed. I think that. Need for Speed, una película que intentaron separar Rápido y Furioso. Acción, ¿no? Muy mala película. Sleepy. Y mejor dormir. Furious. Furious, maybe la dictadura perfecta. An Spanish movie. Right. It's ¿no? a good example. Dictadura es un perfecta. Buen ejemplo. Así es, Furioso. Or el grito de independencia cada momento que estamos viéndolo por televisión. ¿Ok? Así es. Ok, entonces, bueno, estas son emociones, ok, faltan muchas más, pero bueno, con estas podemos ir trabajando, podemos ir identificando en qué momento nosotros las sentimos, no nada más en cuestión de película, digo, es ante cualquier situación. Acuérdense que es importante que lean en esta parte de las clases y del programa. También en el libro van a poder encontrar algunas lecturas de terror. Y es importante que ustedes identifiquen los personajes que ya vimos, the main character, que es el personaje principal. ¿Cómo se siente cada uno de ellos al momento de, bueno, ir desarrollando, al momento que se va desarrollando la historia? ¿Ok? Entonces, puede ser también a través de lectura. Les recomiendo que hagan algunas lecturas cortas. Lean, chicos, lo que quieran, pero lean. Identifiquen sus emociones y las emociones de las personas de las historias que ustedes están leyendo. Entonces, bueno, tenemos aquí un ejercicio. Dice, answer the next questions. The number one is, when was the last time you felt angry? For example, you. In my case, when I saw the La Dictadura Perfecta film. Yes. Yes. Okay. I me sentí demasiado enojado. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Muy bien. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste enojado? Mm-hmm. Number two. What do you usually do when you are bored? When I am bored. Cuando están aburridos, mm-hmm. ¿qué hacen? I usually go to the gym. Yes. Right. Or I usually read some books. Yes. That's good. Mm-hmm. I like reading books too. Yes, and very interesting. Yes, that is interesting and important, that's right? Right? That's good. Yes. Mm-hmm. Okay. Number three. What subject did you find confusing? Oh my God, I hope not English. I hope that. No, maybe okay. math. Maybe math. I think for me, math is a hard, maybe? Or maybe yeah. science, yes. Right. But for me, math is a hard subject for me, in my case. Yes. That's why I prefer English, right? English, mm-hmm. I know. Okay. Number four. When do you feel happy? Well, when I am working. At the Técnica 26 with my dear students. Mm-hmm. Very good, yes. Me too, okay. That's good. It was a good answer. Yes, yes. Number five, what makes you feel angry? Well, angry, really yes, kind of. Okay, when someone doesn't have goals in his or her life, yeah. Yo creo que es importante que la gente, me molesta cuando la gente no tiene metas, y cuando ustedes las crean, las platican, las transmiten, todo ese momento de sentirnos enojados cambia de felicidad, porque para eso estamos con ustedes. Todo mm-hmm. tiene sentido, ¿no? Uh-huh. Ok, muy bien. Y tenemos, por último, un ejercicio en el que, bueno, presentamos diferentes situaciones. ¿Cómo reaccionarían ustedes ante estas situaciones? ¿Qué emociones sentirían? Recuerden, este es un ejercicio personal. En realidad aquí no hay respuestas buenas ni malas. Cada uno somos diferentes y cada uno respondemos de manera diferente ante ciertas situaciones. Entonces, the number one says, well, the instructions. Complete the sentences with your opinion, okay? Number one, when you watch a movie in which the main character dies, you feel. ¿Qué sientes cuando en una película el personaje principal muere? Por ejemplo, have you ever seen this movie, Hachi? Yeah, Hachi. Yeah. Oh, so my God. Sad. Yeah. So you sad. Feel very sad. Very no? sad. Nos sentimos tristes porque es nuestro personaje, nuestro héroe en la película, sí, y de repente que no eso esperas, sucede, ¿no? Es correcto. Okay. Mm-hmm. And okay. Number two. When you see streets
full of garbage you feel. Cuando ves calles llenas de basura, tú sientes. Angry, I'm angry. Angry, yeah. That's right. Mm-hmm. Me enoja mucho que la gente tire basura. Disappointed? Yeah. Mm-hmm. Okay. Number three, when you see children be nice to each other, you feel. Oh my God, I feel in love. That's right. Yeah, I feel in love. Happy. Yes. Yes, mm-hmm. I know. Cuando vemos chicos siendo lindos, ¿no? Unos con otros, sentimos mucha alegría, mucha felicidad. Number four, when you spend time with your friends, you feel. Cuando pasamos tiempo con nuestros amigos, nos sentimos. Happy. Happy. I think that. Relax. Yeah. Right? Yeah, happy, relaxed, yes. Excited also, excited, right? Mm-hmm. Comfortable. Yeah, okay. Of course. So we have different emotions here. And number five, when you see a person harming an animal, you feel? Very, very. Angry too? Yeah, or furious maybe. Furious, yeah. Yes. Okay. Nos sentimos enojados cuando sabemos que nos han dado valores en casa y ves a alguien pegándole, lastimando a un animal. Hervimos. Okay. Bueno, chicos, pues entonces estos son pequeños ejercicios que vamos a continuar dándoles, como lo hemos comentado, a través de diferentes medios. Si tienen alguna duda, bueno, podemos estar en contacto en la escuela. Son ejemplos sencillos, pero que es importante que ustedes sigan repasando, que continúen practicando. Recuerden la pronunciación. Entonces, cualquier duda, podemos estar en contacto con ustedes en la escuela a través del blog, que bueno, es el blog, lo tenemos aquí. Es el blog de la Escuela Secundaria Técnica 26. Para cualquier duda, vamos a seguir entregando guías y ejercicios. Y estamos entonces en contacto con todas las indicaciones que en el plantel están pegadas, están ahí para todos ustedes, ¿ok? En el momento que ustedes decidan ir, ahí van a estar para toda la información que necesiten. No olviden que nuestro plantel está con toda la disposición, toda la institución está con todas las ganas de que ustedes sigan aprendiendo y sigan siendo los mejores. Recuerden que tienen metas y lo hablamos siempre. Y si esas metas ustedes las llegan a cumplir, nosotros vamos a ser las personas más felices del mundo. Entonces les mandamos un saludo grandotote por parte de todos sus maestros que saben que los queremos mucho y los esperamos ver muy pronto, ¿ok? Así es, un saludo a todos ustedes de parte también de todos los que trabajamos en la secundaria Técnica número 26. Les deseamos lo mejor. Como bien dice mi compañero, queremos que sigan aprendiendo. La escuela no nada más, bueno, es la institución, ahorita no podemos estar ahí, pero seguimos dándoles, resolviendo dudas, dando ejercicios. Eso es lo que nos importa, que ustedes vayan al corriente con el conocimiento que deben de tener. Y bueno, muchos saludos y seguimos en contacto. Échenle muchas ganas.